gogor ikusi dut, eta, bueno, transmititu diot, bueno, partido bakarrik ez duela jokatuko. Berak gaur egunean transmititzen duen indarra eta lasaitasun hori badenon artean eutziko diogula hor eta gaindituko dugula partidu hau. Eta uste dut, ba, gure aldetik horti joan behar garela, denon aurretik, eta alden aurrian, ba, lasaitasun hori, diskrezio hori eta laguntza hori ba, eman. Eta gero Joseanek zeozer ja konkretu edo konkretuki azalduko dizue. Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa, como siempre. Las horas han ido muy rápido y ya podéis perdonar la que os hayamos avisado con tan poco tiempo de margen, pero durante el día de ayer y de hoy a Geray se le han realizado unas pruebas médicas que hace unas pocas horas nos han confirmado que se le ha detectado un tumor en uno de sus testículos y que, como de manera más concreta José nos explicará, pues requiere como primera respuesta una operación que probablemente será la semana que viene. El jugador ha preferido que seamos José y yo los que os tramitamos la noticia, ha preferido estar en casa tranquilo con la familia. Yo he hablado hace un par de horas con él, le he visto bien, le he visto fuerte, sereno, sorprendentemente. Bueno, está mostrando una madurez no solo en el campo, sino fuera de él, en una situación pues tan difícil. Y está optimista y nosotros también lo estamos. Y bueno, y le he transmitido que evidentemente no va a estar solo, que este trago lo vamos a ver entre todos, lo vamos a superar entre todos y que también es responsabilidad nuestra pues que se mantenga en esos niveles de fuerza, de ánimo, de tranquilidad que hoy en día demuestra, y si es posible entre todos, pues hoy la reforzaremos más y la aumentaremos. Por mi parte, en principio nada más, y cedo la palabra a José, que seguro explicará más cosas más concretas. Arratsaldeon. Bueno, Josuk aurreratu dauen modura, hori da, duela egun batzuk jokalaria molestia batzuk hasi zen, eta atzo goizean egin genduen ekografia bat, eta, bueno, alarma sortu zen momentu horretan txe. Gaur egunean zehar, bai goizean eta bai arratsaldean, ba, jarraitu egin dugu froga medikoekin, konfirmatu da tumore bat duela, eskumako barrabilan, konfirmatu eginda prozedura terapeutikoaren lehenengo pausua izan behar dela ba, barrabilaren extirpazioa, eta bueno, prozedura hori da orkiektomia bat, eta seguru asko egingo da datorren asteko aste artean. Jokalariaren egoera oso ona da, Josuk ere aurreratu dau, bueno, ba, informazioa jaso, berak eta bere familiak eta bere gertukoak, eta, bueno, fase horretan dago, oso fase importantea da, pasatu beharreko fasea, eta berehala, bueno, ba, gauzak egiten hasiko gara. Gaixotasunaren pronostikoa eta gaixotasunaren evoluzioa jakiteko behar izango dugu datorren asteko zirugia horretara, ze zirugia egin eta gero informazio gehiago jakingo dugu bide desberdinetatik. Eta ordura arte, ba, aurreratu dugun modura, nahiko baikor sentitzeko datuak manejatzen duguz, baina ez dugu informazio sendoagorik izango hori, egun batzuk pasatu arte. Decía que el proceso con Geray, bueno, pues es un proceso de muy pocos días. Hace unos pocos días comenzó a referir una molestia de carácter inespecífico en su testículo derecho. En el día de ayer, por la mañana, se le realizó un estudio ecográfico que, bueno, pues nos puso sobre la cuestión, despertó la alarma. A partir de ahí, pues hemos organizado otra serie de pruebas para confirmar el proceso y comenzar a dar los datos que requiere una patología de este tipo, y es lo que hemos hecho a lo largo del día de hoy. De manera que, bueno, se confirma, como ha adelantado Josu, que padece un tumor en su testículo derecho, que el procedimiento terapéutico
de primera instancia pues requiere una orquiectomía, es decir, una extirpación del testículo afectado. Y decía también que la evolución del proceso, la evolución de la enfermedad, va a depender en gran medida de la información que obtengamos a partir de la propia cirugía y de la evolución de bueno, una serie de parámetros que le serán controlados también a partir de la cirugía. La primera impresión que tenemos, después de hablar con los especialistas, bueno, pues nos permite ser moderadamente optimistas. El jugador está bien, su estado general es muy bueno y bueno, pues está en esa fase de digerir una información y una noticia de estas características pues en compañía de su familia, de los más cercanos y bueno, pues por nuestra parte, como ya se ha adelantado y se reiterará supongo que en los próximos días, pues estamos a su disposición, como no puede ser de otra forma. Sin galdera bat dukazu, Kaixo, bueno, Josean entzat galdera hau. Berak sintomak pasadan astean jasan zituen aurrenekoz, hori aurreneko gauza. Eta gero, esan duzu jakiteko ba, gaixotasunaren evoluzioa eta ba, ebakuntzaren zain egon behar zaretela, zer markatu dezakeen horrek, ze aukera dauden? Bueno, alde batetik konfirmatu. Gaixotasun, geure ikuspuntutik gaixotasun evoluzioa, bueno, dakizuen modura guk egunero mantentzen dugu erlazioa jokalariekaz, eta duela astebete gitxi gora bera, beraz izan molestia txiki batzuekaz, gainean jarri ginen, lehenengo momentuan, ba, beti bezala, importantzia larri girek eman barik, baina, ba, jarraitu sintomak, eta, bueno, aliatu ginen atzoko egoera batera, ba, bueno, ekografia bat egiteko behar horretara. Eta bigarren galdera, ba, bai, aipatu dut, ze frogak, ba, bueno, ja plano teknikoago batean, onelako tumoretan ba, oso garrantzitsua izaten da alde batetik markadore tumoralen evoluzioa, cirugiaren aurretik eta cirugiaren ostean, eta beste alde batetik ere bai dira oso importanteak, ba, egiten diren froga gehigarriak, ba, batez be eskaneraren bitartez, ba, inguruko egiturak aztertzeko egiten direnak. Horrek dira orokorrean, ez bakarri, baina dira orokorrean, ba, kontuan hartu beharreko parametroak geroko evoluzioa ba, baloratzeko. Baina inot, froga horiek zer esan dezakete? Tumorea oso lokalizatuta dagoela eta hori kenduta ez du arazorik izango edo agian arazo larriago bat egon daitekela? Bueno, ba, bai, hori. Nik ez dut ezagutzen gaixotasun hau, eta horregatik galdetzen. Beitu, agian esan beharra dago, ba, jente gaztearen artean ba, tumorerik frekuentenetako bat dala, oso frekuentea, zoritxarrez, alde batetik, eta bestetik ba, tumore guztietan bueno, zaindu behar dan eta baloratu behar dan arriskurik importantenetakoa da, zer neurritan tumore bat alda zabaldu, sortzen dan puntutik, beste toki batzuetara. Orduan, erizpide hori da, ba, neurri batean, baloratu behar dana cirugiaren ostean, bere evoluzio orokorraren inpresio bat izateko. No hay posibilidad de saber si se puede hacer ahora mismo. Decías, ¿no?, que una de las posibilidades es el virus este, ¿no?, se puede extender o no, ¿no? Un poco, ¿hay alguna posibilidad de saber ahora mismo en este estado de enfermedad si se puede extender o eso es algo que se tiene que ir viendo con el paso de los... No, en el momento actual no. Las pruebas que le han sido realizadas hasta ahora nos permiten acercarnos al diagnóstico. Todavía el tipo de tumor, las características específicas del tumor, hay que delimitarlas más pues a partir de las pruebas que os estoy citando y de pruebas que tienen que ver con el propio acto quirúrgico. Y lo único que subrayamos es la cuestión que supone que en general, en cualquier patología tumoral, pues la capacidad de extensión y el nivel de extensión que pueda alcanzar
un tumor desde su punto de origen, pues obviamente es una de las características que desde el punto de vista clínico se debe de valorar y obviamente es una de las características que condiciona el pronóstico a medio y a largo plazo. Cuestión esta que a día de hoy todavía no conocemos con suficiente precisión como para transmitiros información más precisa. Hola, José. No sé, igual es redundar un poco, pero antes has comentado que en principio sois moderadamente optimistas. Me gustaría que explicitaros un poquito por qué sois moderadamente optimistas y si habéis tenido tiempo para testar algún tipo de precedente que os indique en ese camino de optimismo. Bueno, pues precisamente eso. Cuando acudimos al servicio de urología, en este caso del Hospital de Cruces, acudimos a un servicio del cual nos consta que disponen de una experiencia dilatada en este tipo de patología. Y su experiencia en este tipo de patología y en un perfil de personas jóvenes previamente sanas, pues es una de las cuestiones que de partida nos permite ser moderadamente optimistas. Por otro lado, las pruebas que se le han realizado hasta ahora no son pruebas extraordinariamente complejas, son pruebas sencillas, pero que apuntan en una dirección, insisto, que nos permite ser moderadamente optimistas. No creo que proceda que entremos en detalles más técnicos sobre la cuestión, pues porque ni tenemos toda la información, ni es una información sencilla de manejar. Y además es una información pues, que puede dar pie a algo que es quizá lo que más tenemos que evitar en este momento, que es la especulación. Sabemos lo que sabemos, os transmitimos lo que sabemos, que hay un problema, que es un problema pues, obviamente potencialmente grave, que necesariamente tenemos que actuar con celeridad y bueno, lo estamos intentando hacer y lo estamos haciendo. Siempre de acuerdo con el jugador, con su familia, con el club. Y bueno, pues esas son las coordenadas en las que estamos, ¿no? La fecha de la operación concreta todavía no la sabéis, ¿no? La cirugía casi con toda seguridad se va a llevar a cabo el próximo martes, que es día 27. Venga, va, eskerrik asko, eta hurrengo arte.